Lolita y yo tuvimos relaciones, yo creo como con todo el mundo, ella tenía de acercamiento y alejamiento, de conflicto y de armonía, porque ella era muy peleadora. Era una rebelde con causa porque ella siempre, más tarde que temprano, pero en los últimos años, ella fue muy activista en la lucha de Puerto Rico por la independencia. Era una feliz combinación del no, del ni, con esa ita infinita que no tenía nada de pequeño, sino todo de promesa. Recuerdo, por ejemplo, cuando Don Luis Ferrer estaba en la gobernación, se da una exhibición allá en La Puntilla, una exhibición de arte, y Nilita me pide que la acompañe, y yo voy con ella, y Don Luis viene con todo su equipo de cámara, y ve que Nilita está acá, y claro, me imagino que no resiste la tentación de venir a... Entonces viene y le dice: niña Nilita, ¿cómo usted está? ¿Y cómo usted quiere que yo esté cristiano si usted está acabando con este país? Y había que hacer las cosas cuando ella decía y como ella decía. Nilita, algunas cosas era terrible. Por ejemplo, Nilita te llamaba a las 6 de la mañana: Nieve, hay una reunión esta tarde a las 3 que quiero que venga. Pan, y enganchaba. Sin darte tiempo a tu ver si tenías espacio en la agenda. Como sabía que tenía una autoridad bien ganada, de trabajo serio, que también le exigía a los demás, ella te llamaba por teléfono a cualquier hora del día o de la noche. Tú contestabas, decía: ajá, sí. Toño, necesito que me prepares un texto de 3 cuartillas para el próximo viernes. ¡Cling! No te daba oportunidad de decir ni que sí, ni que no, ni hola, ni buenas noches. Era una orden y tú la acatabas, porque ella valía la pena por mucho y sobre todo valía el placer de la oportunidad de trabajar con semejante personaje. Ella fue abogada, así que todo eso pues abona a una personalidad de mujer muy independiente y muy fuerte de carácter, pero al mismo tiempo sumamente afable, con un enorme sentido del humor. Siempre tenía un comentario mordaz, irónico, un chiste a flor de labios. Era una mujer muy brillante y como te dijo, amaba los libros. Ella dice que su oficio fue la lectura. Toda la vida he adorado los libros. Cuando estoy en una biblioteca, que yo creo que es uno de los sitios más maravillosos del mundo, calzo la mano y bajo un libro que alguien escribió hace 100, 300 mil años. Y eso me parece una maravilla. O sea, que un libro no muere nunca. Ella tenía una casa que se convirtió como una especie de salón literario en Puerto Rico de esa época. Había libros en el baño, bueno, todavía donde está ahora en la fundación, en la sede de la Fundación Militar de Don Gastón. En el baño, en los pasillos, en la sala, en la terraza, miles de libros. Y todo se veía muy bien, porque eran libros y obras de arte también, pinturas, muchos retratos que le hicieron a Nilita, pintores como Rodón, como Martorell, de manera que eso está allí. Y era, usaba mucho el blanco en la decoración, los sillones de mimbre blanco, cojines blancos, le encantaba el blanco. Una casa de madera modesta, porque ella nunca ganó mucho dinero, no era una mujer de fortuna, una mujer que trabajó toda la vida como abogada en el Departamento de Justicia. Nilita tuvo realmente 3 relaciones sentimentales, así se llamaban. Una fue con un norteamericano que la adoraba, que le mandaba unas cartas pasionales, ¿verdad? Luego tuvo otra relación sentimental con un dominicano. Quizás la más destacada, con Juan Isidro Jiménez Grullón, que fue luego el compañero de Julia de Burgos, y ella lo decía: ese fue mi novio hasta que llegó Julia. Son relaciones que son relaciones sentimentales. Usted no ve que son unas relaciones como que la envuelven toda. Eso lo tuvo con un compañero intelectual venezolano. Y que duró hasta la muerte, ¿verdad? Y eso yo diría que fue el amor de su vida. Una de las cosas que además me sorprendió y me agradó es que ya después de ella fallecida, una querida amiga mutua me dijo un día:
Toño, ¿tú no te das cuenta cuánto tú le has heredado a Nilita? Bueno, quizás le he heredado el amor por la palabra, el amor por la patria, por el idioma. Me dice, no, tú que tanto hablabas de bien joven, de que ella se ponía todas las garambetas y que si los sombreros y las cosas, pero si tú no te apeas el sombrero nunca. Y yo dije, Dios santo, tanto nadar para morir en la orilla.